Good morning. I hope everybody's okay. Let's start with today's class. Today we're going to cover a little bit more of unit number 10. So we're going to talk about unit 10B. But before, we're going to start with a small game as usual. So everybody can wake up. And as I was seeing, some of your classmates are also joining to the class. So let's start today's game. It's a little bit to remember last class. Remember that last class we were talking about phrasal verbs. What were these phrasal verbs? Remember that phrasal verbs are compound verbs. It means that you have the main verb and another word. And the use of this other word, it's going to change the meaning of the verb. So let's see how to play. We're going to choose the exact word to make or to form a phrasal verb, okay? So let's start. Look at this. Será, sit up late, fall behind, late, or sleep in late. What do you think? Se nos acaba el tiempo. Sleeping. Sleeping. Very good. Slow runners, fall down, sit up, or fell behind. Oh, se nos acabó el tiempo. We're going to make it a little bit faster, okay? So I'm going to make it again. Vamos a hacerlo nuevamente. Ya vieron una prueba. Vamos a hacerlo nuevamente en un tiempo un poquito más lento. Let's start. So early será get up, turn down, or hang up. Get up. Exactly, Vero. Get up. Get up early. What about your coat? Fill in, turn down, or hang up your coat. Steven, ¿cuál de los tres phrasal verbs elegirías? Un morning teacher, I hang up. Hang up, very good. Colgar, colgar. Thank you. El volumen. Miren la flechita hacia abajo, será fall down, fill out o turn down. ¿Cuándo hablamos del volumen? Fill on. Fill on, no. Turn down. Bajar el volumen, turn down. Y si les dicen subir el volumen, sería lo opuesto. Turn up. Let's see this one with the trees. Vemos ahí un árbol. Está caído el árbol, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el phrasal verb correcto? Fall down. Fall down o fill out. Very good. Fall down. Caer, un árbol caído. In this case, a form. Cuando ustedes tienen que llenar un formulario, utilizan log in, work out o fill out. ¿Cuál de los tres creen que significa? Login. Ok, alguien me dice login por ahí. Any other suggestion?
Fill out. Fill out. Very good. ¿Cuándo ocupan login y cuándo ocupan fill out? Acuérdense que login es para acceder o para ingresar a cualquier plataforma virtual. Es decir, cuando ustedes quieren acceder a su cuenta de Facebook, van a utilizar login. Cuando quieren entrar a su correo, login. Pero si ustedes están llenando un formulario o algún tipo de cuestionario, van a utilizar fill out, que sería llenar. Fill out a form. Let's continue with to your account. A la cuenta será look after, login o workout. Ya les ayudé. Login. Login, ya les había dicho la diferencia. What about the trash, Marco? ¿Utilizarías take out, look after o work out the trash? Number three. This one, work out? Yes. Okay. What's the difference between the three of them? Vamos viendo los significados de las tres. Take out, sacar, look after, cuidar, y work out, ejercitar. Ojo, que lo que tenemos aquí es the trash, la basura. ¿Por qué no había la opción throw away? No me acuerdo. Take away. Sí. Está bien. Throw away también sería una opción válida con the trash. Sí, es un phrasal verb que también sería como arrojar o botar la basura, ¿no es cierto? Muy bien. Pero en este caso, la acción, vemos que el muñequito que está ahí está dirigiéndose hacia los tarros de basura. En ese caso, lo que vamos a hacer es utilizar take out porque estamos ejecutando o ejerciendo la acción de sacar o de llevar hacia afuera la basura. Take out. Pero es muy válido lo que nos decía Marco. Podemos utilizar también otros verbos como throw away o throw out. Let's continue. What about the children, lady? Turn on, look after or work out? Look after. Look after. Look after the children. Very good. Niños. Now we have a light. Tenemos una luz. Será work out, turn on, or fall behind. Fabricio, ¿qué crees? ¿Cómo decimos encender la luz? Fall behind. Turn on or work out. Wake up, Fabricio. Turn on. Thank you, Erika. What about the answer? Aquí tenemos la respuesta. Paola, ¿cuál utilizaremos? Sleep in, the answer, fall behind, the answer, o work out, the answer. ¿Qué frase al verb creen que se adapte mejor? ¿Cuál sería la respuesta, Verónica? Work out, fall behind, or sleep in? Work out. Mm-hmm.
Thank you. Yes, work out. Ojo que work out, este phrasal verb, no solo tiene el significado de ejercitarse, también tiene el significado de resolver. En este caso, como estamos hablando de una respuesta, ¿sí? Sería resolver o trabajar en la respuesta. Solucionar o buscar la solución o la respuesta. Ese es el significado de work out. Let's make two more. Vamos a hacer dos más. Y tenemos en este caso slow runners. ¿Sí? Los corredores más lentos. Sit up, sleep in, or fall behind. ¿Cuál de las tres creen que sea la correcta? Fall behind. Fall behind. Thank you. Se van quedando atrás, ¿no es cierto? And finally we have late. Esta me parece que ya la vieron. Sería try on, sit in, perdón, sit up o sleep in. ¿Cuál creen que calce mejor? Try on, late, or sleep in late. Algo que seguramente les pasa o les está pasando esta semana que están en pruebas. Yuyay. Sleep in. Sleep in late. Sleep in late. Sería quedarse pues dormidos ya muy tarde en la noche. Okay, guys. Thank you for your participation during this small game about phrasal verbs. Now I think we can start with some of the topics we're going to cover today. So let me share with you the presentation and let's see what we have for today. As I told you before, we're going to cover some information of Unit 10B. So in this unit, we're going to see how to use some suffixes in order to form a noun. Also, we will be discussing a little bit or remembering a little bit more about how to use some quantifiers such as too or not enough. We can also remember how to use too much and too many. Remember that these quantifiers you used to talk about them when you were in first level. So we're going to cover and try to remember them. And if we have some time, we're going to make some listening and reading exercises. And we will try to cover all the classwork this class. And finally, we will end with a Kahoot as usual. So I think we're going to start with word formation, grammar topic. So you can see how to make these nouns. So I told you that we are going to see how to form some new words using some suffixes. ¿Qué son estos suffixes? ¿Sí? O en español conocidos como sufijos. These suffixes are some words that you're going to add at the end of the word. And when you add these words at the end of the word, the meaning of the word is going to change. It means that if you want to make a verb, for example, into a noun, you can do it. Or maybe you want to use a verb and change it into an adjective. So look how the word is going to change. See? Podemos realizar estos cambios utilizando estas palabritas al final de una palabra, de un verbo podría ser. ¿Sí? Si a un verbo ustedes le cambian o añaden palabras al final,
van a ver que ya no es un verbo, sino que se modifica su significado y cambiaría, ya no sería un verbo, sino dependiendo del significado, cambiaría a un sustantivo o también podría cambiar a un adjetivo. Recuérdenme, chicos, ¿qué era un sustantivo? ¿Cuál es la función de un sustantivo? ¿Qué es un sustantivo? Do you remember what a noun is? ¿Qué sería un sustantivo para ustedes? Brandon, do you know what is a noun? La palabra que se utiliza para designar a personas, cosas. Exacto. Serían las cosas, animales, lugares, ¿no es cierto? De lo que más o menos vamos a hablar en la oración. Y por otra parte, ¿qué significan o qué son en realidad los adjetivos? Eric, do you remember what is an adjective? ¿Una característica? Una característica sería más o menos como una cualidad. So, look at this. How do we use these suffixes in the following sentences? So, we have the first example. In the first example says, your friendship means a lot to me. Tu amistad significa mucho para mí. Look how adding a suffix, in this case the word ship, changes the meaning of the word, the previous word. Okay, so we're going to see how these endings affect or change some words. In this case, we had the word friend. Miren cómo cambia el significado únicamente añadiéndole esta terminación ship. ¿Sí? Ya tenemos de amigo, cambia la palabra, el significado de amigo, en este caso friend, añadiéndole la terminación ship. Tendríamos la palabra friendship, ¿verdad? Y esta palabra ya no significa amigo, sino que algo relacionado con los amigos y en este caso es la amistad. Sí, la amistad. Your friendship means a lot to me. Tu amistad significa mucho para mí. Ustedes habrán visto que hay algunas palabras, ustedes van a decir como que se derivan, ¿cierto? En realidad lo que son cambios pequeñitos en las terminaciones o también en lugar de la terminación. Hay palabras que utilizamos antes, serían prefijos en este caso, que nos van a alterar un poco el significado de las palabras. ¿Sí? So another example we have here is this activity can be dangerous. Dangerous. So look how the word danger, the verb danger, changes its meaning because we are adding the ending os. ¿Sí? ¿Cómo cambia este verbo? Únicamente por añadir esta terminación os. ¿Sí? Tenemos cómo cambia de peligro a peligroso. Sí, estamos convirtiéndolo en un adjetivo, estamos describiendo algo. Sí, this activity can be dangerous. Así ya va cambiando un poco el significado. A continuación les voy a indicar que tenemos algunas terminaciones, las más utilizadas en realidad. Y más o menos un par de ejemplos para que ustedes puedan ver cómo van cambiando
Ya sean los verbos o cualquier otra palabra, su significado solo añadiendo esas terminaciones a la palabra. Let's see. We're going to see the main suffixes we have here. Here we go. So, when we are making a noun or an adjective, the most common formations or suffixes are these endings. We have the tion or sion ending, ends or ends ending. We have er or or endings. So let's check each of them. Sí. A forma de chiste, generalmente, cuando están ustedes en primeros niveles y no saben alguna palabra o no saben cómo decir algo, aunque sea por chiste, le añaden esta terminación. Y ustedes ya saben qué es una terminación. Sí, he escuchado estudiantes que dicen, teacher, la... ¿Cuál es el vamos a decir, just now I can figure it out some word, but students used to joke using the these endings a lot. Y suelen utilizar mucho esto. For example, we have from inform, que es un verbo. ¿No es cierto? El verbo informar. ¿Cómo cambia el significado únicamente añadiendo la terminación? Sean. Information. Information. Ya no significa informar, sino sí, algo que tiene que ver con informar. Pero en este caso estamos hablando de un sustantivo. Sí, de la información. Information. Now we have from decide. Tenemos aquí otro verbo, decidir. ¿Cómo cambia añadiéndole la terminación sion en este caso, no es cierto? Decision. Decision. Ya cambia la acción de decidir, que sería el verbo. Ahora se convierte en un sustantivo que significa decisión. Ya no es decidir, sino decisión, únicamente cambiando, miren, las terminaciones. We have some other examples. For example, from infect, de infectar. Tenemos infection, sí, la infección. Van cambiando o transformando, en este caso, los verbos a sustantivos. For example, we have conclude, conclusión, sí. Into conclusion, conclusion, conclusión. Conclude sería concluir, en este caso el verbo concluir, y lo cambiamos a conclusión. So the same happens when you are using different endings. In this case, we're going to see another ending. This ending is ands or ends. Okay, so let's check how do the words change. We have the word patient. Sí, tenemos la palabra paciente, que sería ya un sustantivo, ¿no es cierto? Paciente. A esta palabra patient, si ustedes le añaden cualquiera de estas terminaciones dependiendo de la palabra, en este caso ends, miren, tenemos patience. Ya cambiamos el significado de paciente a paciencia. So we have patience. From ignore, look at this. De ignorar. Si ustedes le añaden la terminación ands, miren cómo se transforma este verbo ignorar a la palabra ignorancia. We have ignorance. So
The meaning of the word is going to change. The same as we have from obedient, ¿sí? De obediente, si le añade la terminación E-N-C-E, tenemos obedience, la obediencia, ¿verdad? The same for important. If you add ans, you have importance. De importante lo transformamos hacia importancia. So, look how the words and the meanings change according to the ending. For example, what happened when you see this ending? ¿Qué pasa cuando ustedes ven esta terminación? ER o OR. What do you think it means? ¿Qué creen que significa esta terminación? ER o OR. Do you have any idea? Odalis, ¿qué significado nos da esta terminación? ER o OR. Miren cómo vamos cambiando de drive a driver, de act an actor. ¿Qué significado nos da estas terminaciones? ER o OR. Pasa de acción a sustantivo. Uh-huh. Yes, but another important thing is that if you notice, si ustedes se van dando cuenta, cuando ustedes encuentran o cuando ustedes veían en alguna de las unidades en niveles anteriores acerca de los jobs o professions, si siempre que hablamos de profesiones o de trabajos, nos vamos a encontrar con que la mayoría de las profesiones tienen sufijos, ¿sí? Es decir, que ustedes si quieren decir de pintor, por ejemplo, ¿no es cierto? Quieren decir pintor. Esa palabra, aparte del verbo paint, que es pintar, ¿sí? Y la vamos a transformar en un sustantivo, como nos dice Odalis. En este caso queremos decir el pintor. So we're going to use the ending OR. ¿Sí? Miren cómo añadiendo únicamente la terminación OR ya lo transformamos en una profesión o en un tipo de trabajo. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes vean estas terminaciones ER o R sobre todo, se están refiriendo a trabajos o empleos. Look at this. We have from employee. ¿Sí? Tenemos del verbo emplear o contratar. We have employer. El employer, que sería el jefe o la persona que contrata, ¿no es cierto, gente? The employer. So, from the verb instruct, ¿sí? Del verbo instruir. ¿Cómo formamos una profesión? Únicamente añadiendo OR. Instructor, ¿no es cierto? El instructor. Sí, el profesor sería un instructor, más o menos. Así que siempre que veamos nosotros las terminaciones ER o R, en este caso, pues tienen el significado o dan el significado a la palabra referente a una profesión o algún tipo de trabajo. Sí, miren, también ustedes más o menos van a darse cuenta que esta terminación tion o sion equivale a lo que nosotros en español tenemos como terminación. Sión, igual, ¿verdad? Por eso tenemos información, decisión, infección. Sí, todo terminado en sión. Um,
These are some of the suffixes we have. We have some others. Sí, también hay otros sufijos que se utilizan mucho. Estos son los principales o con los que más acercamiento tienen en primeros niveles ustedes. Y han visto algunas palabras con estos sufijos. Sí. Miren, también tenemos este sufijo ment. ¿Sí? ¿Han visto ustedes algunas palabras con esta terminación ment? Hay algunas palabras que terminan con estas letritas ment. Look at this. We have improvement, development, treatment, and entertainment. ¿Sí? Y al añadir estas terminaciones han cambiado el significado. ¿Sí? Tiene que ver con el verbo que le precede, ¿sí? Pero el significado cambia ligeramente. En este caso de improve, mejorar, si ustedes utilizan o ven la palabra improvement, ya es porque estamos hablando de una mejora. No de la acción de mejorar, pero sí de el resultado que es una mejora. In this case, from the verb treat. Cuando estamos hablando de tratar a alguien, generalmente los doctores treat, utilizan un treatment, ¿verdad? Un tratamiento para que nosotros podamos curarnos. A treatment. The same from develop, sí, de desarrollar, del verbo desarrollar. Hemos cambiado únicamente añadiendo la terminación ment ya el significado y tenemos development, ¿sí? El desarrollo. Cuando ustedes hablan del desarrollo de un niño o hablan de países en desarrollo, estamos utilizando la palabra development. And finally we have from the verb entertain, ¿sí? Del verbo entertained. Tenemos la terminación o el sustantivo, en este caso, entertainment, ¿sí? El entretenimiento. And finally, we're going to see the last suffix in this case. We have the ending -ness. ¿Sí? Me imagino que ustedes han escuchado incluso canciones que tienen palabras con esta terminación. For example, we have from lazy. Lazy, que sería alguien vago o perezoso. ¿Sí? Estamos utilizando en este caso un adjetivo. Y vamos a cambiarlo o lo vamos a transformar en una palabra nueva únicamente añadiendo la terminación -ness. Mucho ojo que para las palabras que terminan con -y, en su mayoría, cuando añadimos algo, vamos a cambiar esa Y por la I de puntito, ¿verdad? So don't forget about that. We have from lazy, we have a laziness. Sí, estamos hablando de la pereza. Some laziness that you're feeling when you're starting the English class. La pereza que sienten cuando están empezando la clase de inglés. Look at this. We have from the adjective happy, ¿sí? Del adjetivo happy, que es feliz. Tenemos o podemos transformar esa palabra feliz a felicidad, únicamente añadiendo la terminación -ness. Happiness, ¿sí? Estamos hablando de la felicidad. The same from sad, que es el opuesto, ¿no es cierto? Sad, algo triste. Si ustedes le añaden la terminación -ness, tenemos sadness. Estamos hablando de la tristeza, el sentimiento de la tristeza. And from the word kind, ¿sí? De la palabra amable, es el adjetivo amable, podemos transformarlo en un sustantivo añadiendo únicamente -ness. Kindness, estamos hablando de la amabilidad, ¿sí? There are some other examples. From example, what's the meaning of these words, guys? ¿Qué significa esa palabra?
Do you know what's the meaning of lonely? Wake up, everybody. ¿Me decían? ¿Alguien me dijo una respuesta por ahí? Solitario, soledad. Solitario, solitario sería la respuesta. Lonely. Si tú quieres transformar ese lonely, que es solitario, a soledad, ¿cómo nos quedaría? Añadiendo este último sufijo. ¿Cómo diríamos ahora soledad? Loneliness. Exactly, Erika. So we add the end ness, únicamente añadiendo esa terminación ness, ya cambiamos el significado de solitario, ¿sí? A soledad. Loneliness. No nos olvidemos de cambiar esa Y por una I. Loneliness. So, these are some examples of word formation. Sí, a esto nos referimos con word formation. Estamos añadiendo terminaciones a ciertos verbos o adjetivos para cambiarlos o transformar su significado. Let's continue with some examples so you can complete the exercise. So look at this. We have some words in the first chart. Sí, en el primer cuadradito ustedes tienen algunas palabras. We're going to add some suffixes, the suffixes we have on the orange block, and you're going to help me transforming them. Vamos a transformarles a esas palabras añadiendo esos sufijos que ven en tomate. So please, guys, help me completing this. I'm going to ask some of you to. So, Odalis, can you help me with piano? ¿Qué sufijo le añadirías? Pianist. Exactly. We're talking about a profession, right? Pianist would be the answer. Thank you. Erika, from attend. What suffix would you add from the word attend? Justo de la palabra attend. Attendant? Con... Attendant. La terminación ANT. Es decir, que nos referimos a la azafata, en este caso, attendant. Let's see from other. What would you use, Eric? ¿Qué terminación utilizarías, Eric? Hello. Eric.
Think. Would you use odor or odorant, odorist, odorer? Odorist. Okay, let me see. We cannot use it. Odorist. Lo ideal en este caso sería odorant. Sí, para referirnos como al odor sería un olor un tanto desagradable, ¿no es cierto? Y si ustedes quieren referirse como que a la pestilencia, ¿sí? O a un olor muy fuerte, odorant podría ser también. Let's continue with the next while I write. Help me with work. Can you help me with work, please? Marco, ¿cómo transformarías esa palabra work? I don't know, teacher. ¿Cómo dices trabajador? Worker. Worker, exactly. Así van cambiando las terminaciones. Worker. From final, de la palabra final, ¿qué podrían sacar? ¿Qué otro podría transformar? Finalist. Ajá, finalist. Thank you. So we had, sorry, finalist. A finalista, ¿verdad? Finalist. From journal, de periódico. ¿Cómo cambiaríamos el significado? Una journal. Exactly. Profesión relacionada con el periódico. Journalist. From invent, de inventar. Una profesión con inventar. Inventor. From sculpt, de esculpir. ¿Cuál sería la profesión? Sculptor. Sculptor, very good. So look how we are changing. O cómo vamos formando en este caso, pues tenemos algunas terminaciones que nos dan profesiones. From paint, ya les di como ejemplo de paint, era, teníamos painter, ¿verdad? For example, from let's try the verb ride. Ride. Rider. 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 Tenemos un motociclista, ¿no es cierto? Derivado del verbo montar en este caso. Motociclista. From assist. De asistir. ¿Cómo sería el trabajo relacionado con este verbo? Assistant. Assistant. Asistente, ¿no es cierto? Assistant. Okay, assistant. And I will
Forgetting about odorant. Very good, guys. So in this first case, you solve or you form some professions with the endings we have seen previously. Sí, aquí formamos un par de profesiones con ciertas terminaciones. Terminación OR, terminación ER, IST, ¿sí? O A. En este caso, estas terminaciones nos ayudan o nos dan ya un significado de una profesión o de un trabajo, que es lo que decíamos. Now, let's make some other endings. Let's use some other suffixes in order to change some words. Ahora ya vamos a cambiar otras palabras un poquito más complicadas. ¿Sí? Vamos a leer toda la oración y vamos a ver qué palabra nos quedaría mejor, cómo podríamos transformar esa palabra con el verbo o cualquier otro adjetivo que tengamos entre paréntesis. For example, I'm going to help you with the first one. Les ayudo con la primera, ¿sí? It was a very early age that she decided to become a... ¿sí? Era una edad muy temprana cuando ella decidió volverse una o un qué. Music, exacto, musician, estamos hablando de volverse que una profesión, ¿no es cierto? In this case, we're talking about a musician. Hemos añadido la terminación I-A-N, musician. So, what would it be in number two? Number two, we have, she deserved the, ella se merecía el, ojo que tenemos entre paréntesis del verbo punish, que es castigar, ¿sí? She was given by the headmistress. Ella se merecía el, que le dio la directora. ¿Qué será? ¿Quién? Odalis me dice punish con la terminación ed, tal vez. Yes. Okay, we have an option. Someone else. ¿Qué otra terminación podrían ustedes añadirle? Punishment. Meant. Esa es la correcta. That's right, guys. Si ustedes le añaden, en este caso, meant a este verbo, están transformándole de castigar a castigo. ¿Sí? So, she deserved the punishment. Let's see what happens with number three. We have the refugees got... from the local police force. Los refugiados obtuvieron, ¿qué fue lo que obtuvieron? De la policía local. Ojo que vamos a utilizar el verbo protect. ¿Qué creen que quedaría mejor? ¿Qué palabra nos protección parece? Exactly, we're going to add E-O-N. Sí, so we have protection, protección. The refugees got protection. Los refugiados obtuvieron protección. Let's see how it changes when we are using the word imagine. ¿Cómo cambiaríamos esta palabra imagine? Let's read the whole sentence. Use your... and think of something that will work. Usa tú, será, y piensa
en algo que pueda funcionar. Imaginate, me dicen. Imagination. Exactly. La terminación que más les encanta a todos, que dicen el carration, con el vocation, con el estudiation, etcétera, etcétera. Pues en este caso sí le atinaron. Sí, la terminación correcta sería imagination in this case. Imagine, we're going to change into imagination. Usa tu imaginación y piensa en algo que pueda funcionar. Let's see how this following word changes. ¿Cómo utilizaríamos esta palabra? Responsible. ¿Sí? ¿Cómo la cambiaría? If you accept this job, you will have an enormous towards your colleagues. Si tú aceptas este trabajo, vas a tener una gran o una enorme ¿qué? De responsable. ¿Cómo le podríamos cambiar? ¿Cómo cambiarían ustedes a responsabilidad? Responsibility. Mm-hmm. Now, the trick with this word, ¿sí? Aquí tenemos un pequeño truquito, ¿sí? Mucho ojo, recuerden esta palabra porque ustedes casi siempre, la mayoría de estudiantes, suele escribir responsibility. Utilizan una A porque nosotros pronunciamos así, responsibility. Se escucha como una A. Y también, pues en español, utilizamos de esa forma, ¿no es cierto? Se escribe como responsabilidad. Pero en inglés, miren cómo se escribe. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una I. Responsible. Eso quiere decir que vamos a respetar esa I al momento de escribir palabras como esta. Responsibility. Sin A, sino con I. Mucho ojo con esta palabra. Let's continue. We're going to prepare the next one. And we have, he took a lot of, él llevó un montón de, miren que entre paréntesis tenemos la palabra equip, equipo. Si en lugar de equipo ustedes quieren decir equipaje, ¿cómo sería la palabra? ¿Qué añadirían? Equipment. Mm-hmm. Exactly, Yuyay, very good. Equipment. Okay, we have equipment. El equipaje. Let's continue with number 7. Mom didn't go out to the top because she's afraid of. Mi madre no fue con nosotros a la cima porque ella tiene miedo de. ¿Cómo diríamos las alturas? Vamos a cambiar high, que es alto, por el sustantivo altura. I got. Okay, can you spell it, please? ¿Me pueden ayudar pronunciando o deletreando? How would you write this? ¿Cómo dirían las alturas? Ella está o ella tiene miedo a las alturas.
I read your answers on the chat. Vamos, les leo cómo escribirían ustedes en el chat. Mi mamá tiene miedo a las alturas. ¿Cómo cambiamos de esta palabra high, que es alto, para referirnos a altura? En este caso nosotros no vamos a ocupar un sufijo. En este caso es un caso muy peculiar y por eso he utilizado este ejemplo, porque no vamos a añadir nada al final, sino que más bien vamos a cambiar un poco esa palabra. Exactly, Steven. Steven nos ayudó cómo cambiaría la escritura de esta palabra. Sí, en lugar de high con IGH, utilizaríamos heights. Sí, generalmente pues la forma de pronunciación es muy parecida. Height y height. Sí, lo único que cambia es la escritura. Because she is afraid of heights. Very good. Thank you, Adalys, also. Let's continue with number 8. He gave us a detail. Él nos dio una detallada descripción. ¿Cómo diríamos descripción? Utilizando el verbo describe. Description. Mm-hmm, exactly. Estamos describiendo, ¿no es cierto? Description. A detailed description. Number 9. He moved to the United. Él se movió o se mudó en este caso. ¿Cómo cambiarían king de la palabra rey? Queremos transformarlo a reino. ¿Qué añadirían? Este sufijo no lo hemos visto aún. ¿Cómo transformarían esa palabra para que signifique reino? Es el es el nombre de un país. Very good. We have kingdom. Okay, so we're going to add the ending dom. Estamos añadiendo únicamente dom. Sí, kingdom. He moved to the United Kingdom. Sí, él se mudó, se cambió a el Reino Unido. Sí, United Kingdom. And finally, we have the word science. Vamos a cambiar la palabra ciencia. She has been doing research work as a... Ella ha hecho un trabajo de investigación como... ¿Cuál es la profesión relacionada con la ciencia? ¿Cómo dirían ustedes científico? Ciencia. ¿Alguien? ¿Qué más? ¿Yuyay? Sería ciencia, según yo. Scientist. Scientist sería lo correcto. Es el científico, ¿no es cierto? A scientist. Look how the words have changed the meaning according to the ending. Sí. Mucho ojo cómo van cambiando los significados con esas terminaciones en estas palabritas. So, I think
I don't know if you have any question about this. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no les quede claro con esta cuestión de los sufijos? Do you have questions, guys? ¿Algún otro ejemplo con los sufijos don, como el de reino? Okay, let me check. Let me check. Ya te doy un par de ejemplos. Vamos a escribirle justo al lado mismo para no tener inconveniente. Hay un verbo que nosotros utilizamos en inglés para referirnos a alguien sabio, ¿sí? Ustedes pueden utilizar el verbo wise, si no estoy mal. Se escribe así, let me write it. Here. Exacto, este verbo lo utilizamos para referirnos a alguien sabio, a alguien inteligente, sí, esta palabrita wise. Pero si ustedes le añaden en la terminación don, vamos a tener que hacer un pequeño cambio. ¿Sí? Para añadir esta terminación don y que nos cambie el significado de sabio a sabiduría, que sería pues la palabra correcta, vamos a eliminar la E. Es decir, que tendríamos wisdom. Ese es otro ejemplo de añadir la terminación don, sí, y cambiar el significado. Cambiamos de sabio a sabiduría. Sí, the wise a wisdom. Muchas veces sí van a tener que hacer unos pequeños cambios para formar esas nuevas palabras con los sufijos, como en este caso, pues eliminar la E al final. Pero vayan poniendo atención en ciertas terminaciones. Déjenme ver otro ejemplo. Exactly, Steven. Steven has a very good one. Steven nos ha ayudado con una palabra muy buena. En este caso tenemos el verbo free, que significa libre, ¿verdad? Free, y tendríamos añadiendo únicamente la terminación dom y a la palabra freedom. Let me write here. Tenemos free, que sería libre. Y si añaden ustedes la terminación dom, ya estamos hablando de la libertad. En este caso, so tendríamos freedom. Very good example, Steven. Thank you so much. So here we have some cases. You're going to see some more in some other endings while you make your classwork. Cuando vayamos trabajando en el classwork, también van a ver con una pequeña explicación algunas otras terminaciones. Pero generalmente, sí, hay ciertas terminaciones que se utilizan para algo en específico. Como por ejemplo, cuando yo les decía
las terminaciones en ER o OR para referirnos a las profesiones. Just for you or just to enhance all the knowledge, sí, más o menos como para reforzarles un poquito, les voy a poner un video. Es corto, me parece que demora unos 5 minutitos. Pero ustedes van a tener un poco más de seguridad o me parece que va a estar un poquito más claro la cuestión de los sufijos. Just let me share with you the screen so you can see the video as well. And yes. Vamos a cambiarle el video. Les comparto el sonido. Y noten mucho porque la chica les va a indicar, ¿sí?, los sufijos a un lado de la pantalla y también cuándo se utilizan o qué terminaciones nos van a dar. Si, ¿sí?, por ejemplo, les decía ER o R, pues para referirnos a profesiones. Vamos a ver cuándo utilizamos otros sufijos, en qué casos utilizamos ciertos sufijos. Pongan atención, chicos. Y si es que no se puede ver el video o no escuchan el video, avísenme, por favor. What is a noun? Noun is a word that means a person or a thing or an animal or something that is some kind of object, a thing. And to create a noun, we usually use adjective and verb. So quality and action. So the first suffix, er, creates a noun from an action. So you take an action, add the suffix er, and create a person that is doing this action. As simple as that. It's the easiest one. Writer, runner, shopper, killer. Sometimes it is written or, but it still is pronounced like actor, actor, operator, supervisor. Also, we can create a noun that means the thing, not the person, but the thing that does the action. Bottle opener, projector, window cleaner. So if you do not know the name of the thing that you're describing, the exact name, you can create your own word that just describes how it functions or the person that is doing something. Sorry, I think it's... Yes. Like scissors is basically, I don't know, hair cutter. Or door opener, a key. These are very basic examples, but you get the idea. You can describe something when you do not know the actual name. And it can be used in a humorous way, as a metaphor. So with the help of this suffix, you can take your language to another level. And there is a special situation with suffix er and e, like employer, employee. There is a person who does the action or gives something and the person who receives the thing or the action. And do not forget to make this long e, to stress this e, to really make sure that people understand what you're trying to say. Not the employer, 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 no, employee, trainee, the trainer, employer. The next suffix is trainer, employer. Sorry guys to stop right here, but this is important. What she was saying is that we have these two endings. Tenemos estas dos terminaciones, la terminación ER y la terminación EE. Si bien es cierto, por ejemplo, en este caso tenemos el verbo employ, ¿sí?, trabajar. Si ustedes le añaden ER, la persona realiza esa acción, ¿sí?, de emplear. ¿Sí? Employ, emplear. O empleo. Si añadimos ER, es la persona que está realizando esa acción, employer, ¿sí?, el que está empleando o contratando. Pero si ustedes añaden en lugar de la ER esta doble E, ¿sí?, tenemos la palabra employee, ¿sí?, que es el que recibe la acción, no el que ejecuta la acción. Por ejemplo,
En lugar de decir employer, que sería el que contrata, un employee sería el que fue contratado, es decir, el empleado, ¿no es cierto? Lo mismo para verbos como train. Tenemos el verbo train, que es entrenar, ¿sí? Si ustedes le añaden la ER, estamos refiriéndonos a la profesión, ¿no es cierto? A quien ejecuta esa acción de entrenar. Es decir, el entrenador es la profesión. Entrenador, trainer. Pero si ustedes en lugar de ER le añaden la E, ¿sí? Es decir, trainee, estamos hablando de quien entrena, la persona que está entrenando, ¿sí? A trainee. No se olviden que esta doble E tiene una pronunciación un poco más larga. Es decir, vamos a alargarle esa I. No va a ser employee, sino employee. Es una E mucho más larga. Trainee. ¿Sí? Ojo con la pronunciación. Let's continue with the next. Trainee, the trainer, employer. The next suffix is ian. And this suffix creates a noun that means an action or a state. So let's pause here for a second. Noun that means an action. So usually the verb means an action. And here we have a suffix that creates a noun that means a state or an action. Take some time to get it. It is a Latin suffix, so it means the result of action, the act of doing something, or I don't know, the aftermath. Yeah, the result of action. So direction is the act of directing somebody somewhere. Fiction is the art of creating, imagining something. Creation is the act of creating something, so you get the idea. Pollution, donation, promotion. Think about these nouns, and I personally find it very interesting. The suffix is creates a noun that means a person or a thing that is connected to something very specific. When the person is a part of something, it is usually connected with ideology, politics, religion, playing a certain instrument or operating some kind of machinery. So something very specific, like Buddhist, communist, activist, physicist, pianist, terrorist. So very distinct certain action. Suffix ment creates a noun from a verb and is usually connected with also some sort of action, like enjoyment from a verb to enjoy. Excitement, employment, so also actually means an action. Suffix -ness helps us to create a noun from an adjective, and it means some kind of state, like happy, happiness, sad, sadness, nervous, nervousness. So yeah, if we need to describe a state, we would use this kind of suffix. Weakness, openness, so it's a state. Suffix et, it, helps us to create a noun that means quality. So we have flexibility, productivity, and other ones. And the last two suffixes that I have for you today are for creating a noun from a noun. The first one is hood, adulthood, childhood, motherhood, brotherhood, neighborhood. So it's some kind of, you know, abstract idea. And the second one is ship, friendship, relationship, I don't know, any other ships. I hope it was helpful because it is important to actually understand the function and how and why use them and which suffix means what, because if you just read the list of suffixes, you'd not really get how to use them. You would be putting them all together and there will be no sense. But I hope it helped. If you still do not have a clear idea, maybe rewatch this video and pause on the examples and think about them for a couple of minutes and hope it will. Okay, guys, so you saw the different suffixes we have. Incluso vimos un sufijo más por ahí que era hood o ship, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ella decía adulthood, motherhood.
Sí, y teníamos friendship or relationship. Y generalmente son, pues, terminaciones que nos dan una idea de algo o conceptos un poco abstractos, ¿no es cierto?, que tenemos. Friendship or relationship, entre otras. So that's the basic idea of suffixes. Do you have any other questions about these suffixes? Más preguntas sobre los sufijos. Pregúntenlo más, chicos. Vieron que en algunos casos, pues, cambiaba completamente la idea, ¿no es cierto?, de un verbo. Transformábamos un adjetivo, en algunos otros casos nos daban esa cierta idea o el significado de que también es una acción o algo abstracto. ¿Sí? For example, from imagine, we have imagination, que es la imaginación, algo abstracto. O we have some others, such as description, la descripción. Sí, son cosas más o menos que nos permiten un tanto, pues, cambiar el significado de un verbo o de un adjetivo a un sustantivo. Sí. So, guys, we're going to work on this word building or word formation. Vamos a seguir trabajando luego en esto de cómo ir formando nuevas palabras únicamente añadiendo terminaciones, ¿sí? But now we're going to move with some interesting topic that are quantifiers. Vamos a hablar de cuantificadores también, ¿sí? Existen ciertas palabras en inglés que nos permiten a nosotros hablar de cantidad, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Cuando ustedes quieren decir, por ejemplo, es mucho, ¿no es cierto?, es demasiado o es suficiente también. Podría ser una posibilidad, es suficiente. Look at this. The best example we have here to know when to use it is this drawing of the glass. ¿Sí? Justo esta imagen del vaso es muy útil cuando nosotros queremos saber la diferencia o cuándo utilizar cada una de estas palabras. Look at this. We have. Sorry. Let me just change. We have the words enough. Sí, miren, aquí tenemos la palabra enough para el primer vaso. Es decir, este enough va a tener el significado de the right amount, ¿sí?, la cantidad correcta. Cuando ustedes quieran utilizar este enough o tengan dudas de cuándo utilizar, pues lo van a utilizar cuando algo es suficiente. Está en su cantidad correcta, ni mucho ni poco, está perfecto, ¿no es cierto? Entonces es algo suficiente, it's enough. Miren cómo es algo importante también darse cuenta de que, si bien es cierto, esta palabra termina con GH, ese sonidito del final tiende a ser como el de una F, ¿sí? Enough, ¿sí? Enough. So, we have the word enough para referirnos a la cantidad correcta, o su significado en español sería suficiente. What about if we have the particle not before this word? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si añadimos esta palabrita not antes de enough? What does it mean? ¿Qué significaría? Not enough. What does it mean, guys? Vacío. Vacío, me dicen por ahí.
Si enough significaba suficiente y estoy añadiéndole el not antes, ¿qué quiere decir? No es suficiente. Que no es suficiente, exacto, que no hay lo suficiente. Sí, not enough, no es suficiente. Por lo tanto, miren aquí, nos dice we need more, necesitamos más, porque no es suficiente. Está muy poquito. Y ustedes ven que el vaso está, pero casi vacío, ¿no es cierto? Not enough water. Ahora, ¿qué pasa si por el contrario, en lugar de añadir not, nosotros utilizamos esta palabrita to? ¿Qué significa to? With the demasiado. Demasiado, exacto. Recuerden que este to sí significa demasiado si lo utilizamos solito, pero tiene la posibilidad de ser combinado. Es decir, que este to lo podemos utilizar con dos palabritas que a algunos de ustedes les causaron un poquito de dolor de cabeza en primer nivel. Y esas palabras nos permitían a nosotros describir cantidades que podemos contar y cosas que no podemos contar. ¿Qué palabras eran esas? Acuérdense de los countable and uncountable nouns. ¿Qué utilizaban ustedes para los contables? ¿Qué palabra utilizaban para los sustantivos contables? Para decir mucho. Come on, guys, remember first level. Primer nivel. Vamos acordándonos. ¿Cómo decíamos mucho? Si ustedes quieren decir que tienen muchos corazones, ahí hay tres corazones, cosas que sí podemos contar. Hello. Sí, también utilizábamos el a lot. Pero para cosas que podemos contar. Como many o any. Exactly, many. Para cosas que ustedes pueden contar, utilizaban many. ¿No es cierto? Ustedes decían how many o I have many friends, I have many books. Cosas que podemos contar. Many. Y para incontables, ¿qué utilizaban? Para cosas que no podemos contar como el agua, la leche. Much. Much. Very good. So, we have many and much. Podemos añadir este to antes de cualquiera de estas dos palabras. Sí, mucho ojo. Podemos utilizar too much or too many. Demasiado de algo. Demasiado de algo que podemos contar o demasiado de algo que no podemos contar. En este caso, en el caso del vaso de agua, miren, ustedes tienen too much. Too much. ¿Por qué utilizamos much? Porque acuérdense que el agua es un incontable. Sí, in this case we have too much water. Tenemos demasiada agua, tanta que se está regando fuera del vaso, ¿no es cierto? Entonces, miren que tenemos algunas formas para referirnos a cantidades. Cuando ustedes quieren decir que algo es suficiente, cuando quieren referirse a algo que no es suficiente, es decir, que falta, o cuando algo es demasiado, ¿sí? Now, look at this. You have... Sorry, I'm erasing the hearts. We use to plus an adjective. This is very, very important. Notice this. Mucho ojo con esto. Cuando ustedes van a utilizar el to solito para referirse a que algo es demasiado,
va a ir acompañado de un adjetivo. Por ejemplo, recuerden que un adjetivo es una característica, algo que califica. Si ustedes quieren decir que algo es demasiado feo, que algo es demasiado caro, que algo es demasiado barato, demasiado cansado, ¿sí? Utilizan únicamente to y el adjetivo. Too tired, too expensive, too cheap, too boring, too exciting. ¿Sí? Vamos a utilizar este to delante, antes de un adjetivo. Look at this. You have this coffee is too hot to drink. Este café es demasiado caliente para tomárselo. ¿Sí? Estamos describiendo o utilizando un adjetivo para describir que algo es demasiado. Y en el caso de enough, ¿sí? Especialmente cuando ustedes van a decir que algo no es suficiente, miren, el adjetivo va a ir en el medio, como sándwich. Primero utilizan not, seguido del adjetivo con enough. Vamos a ver el ejemplo y luego ustedes me van a ayudar con más ejemplos. Use not plus adjective plus enough to say something is insufficient. Cuando ustedes quieran decir que algo es insuficiente. Look at this. It isn't cold enough. No es suficientemente frío. Esta partícula not ya está aquí, miren, en la negación. It isn't cold enough. Look at this. I'm going to make another example. Les voy a dar otro ejemplo y ustedes ya vayan pensando en un ejemplo con este not enough. ¿Ok? I didn't study enough for the test. No estudié lo suficiente para el test, para la prueba. Miren cómo ese not ya lo incluyo en esta forma negativa. Y también obviamente tengo la palabra o el quantifier enough. So I didn't study enough for the test. ¿Qué otro ejemplo podrían darme ustedes? Write your examples on the chat. Vayan escribiendo sus ejemplos en el chat. ¿Cómo dirían que algo no es suficiente? Write some examples, guys. Okay, I can see some examples. The car isn't expensive enough. Very good, lady. El carro no es lo suficientemente caro, nos dice lady. The car isn't, very good, expensive enough. No es, el carro no es lo suficientemente caro. Okay, let's see another use. Vamos, otro ejemplo. She didn't buy enough food. Excellent, Erika. Ella no compró suficiente comida. So we have she didn't buy enough food.
Another example, guys. Let's make another example. Wake up. Si quieren decir ustedes, ella no tomó suficiente agua, ¿cómo dirían? That's a good example, Paolo. I studied all night. Estudié toda la noche. And it wasn't enough. Y no fue suficiente. It wasn't enough. Very good. So we have, I studied all night. Estudié toda la noche. And it wasn't enough. Very good. So I can see some other examples. She didn't drink enough water. Very good, Steven. Ella no tomó suficiente agua. Brandon nos dice, the food isn't hot enough. La comida no está lo suficientemente caliente. Very good. So that's the right use of not enough. Muy bien. Now, let's see. Let's see. According to this man faces, sí, de acuerdo a la expresión de este hombre, ahí tienen tres fotos de un señor, ¿no es cierto? Miren bien su expresión y díganme, ¿qué palabrita utilizarían ustedes en cada una de estas situaciones? Para la primera, ¿creen que tiene suficiente licor? ¿Demasiado licor? What do you think? What would you use here? What would you use? ¿Tiene suficiente licor? ¿Tiene poco licor? ¿Tiene mucho licor? What do you think? Enough. Enough, nos dice Ale. Mm-hmm. Do you think he has enough? Porque está triste. Como cuando ustedes están con toda la sed del mundo, terminan de correr una maratón y les dan el segundo vaso de agua. In this case, what would you use? Al parecer este señor salió con toda la intención de ir a beber. ¿Qué utilizarían ustedes? Enough, not enough, or too much? Not enough. Not enough. Very good. Thank you, Brandon. Not enough. Está triste. No le han dado suficiente trago. Not enough. In the second case, ya le vemos más feliz. What would you use? Enough. Mm-hmm. Ya creo que con cuatro vasos de cervezas es suficiente. ¿No es cierto? Enough. But what happened at the end? ¿Qué pasó al final? Ya se nos quedó dormido, chumadito, sin un zapato. Too much, ¿no es cierto? Ya tuvo demasiado licor, too much liquor. So this is the difference between the use of these three words.
Now you know. Sí, ahora ya vemos la diferencia entre todas estas palabritas. So let's see. Let me just erase this so we can move to the next part. And in the next part, you're going to see how do you use these two with countable and uncountable nouns. So let's see. Right here, we were saying that we can use also too much and too many. ¿Sí? Decíamos que podíamos ocupar este too much or too many. También cuando hablábamos de que hay demasiado, si ustedes no quieren decir, no quieren utilizar un adjetivo, sino cosas, ¿sí? Vamos a utilizar ya sea much o many. ¿Sí? Cuando ustedes ocupan demasiado y un adjetivo, demasiado caro, demasiado barato, demasiado caliente, demasiado frío, únicamente mantenemos el too. Pero si ustedes quieren decir que hay demasiado de algo, ¿sí? Estamos hablando de cosas que podemos contar o que no podemos contar, vamos a necesitar emplear las palabras too much or too many. ¿Sí? En este caso, look at this, you have a more kind of clear image. Sí, cuando queremos decir que tenemos demasiadas tazas de café, por ejemplo, miren, too many cups of coffee, como el dibujito. Here I have too many cups of coffee for me. Y aquí hay demasiadas tazas de café para mí solita, ¿no es cierto? Pero el much, recuerden que utilizábamos para cosas incontables. Si tengo algo o demasiado de algo incontable, voy a utilizar much. How much coffee do you drink per day? ¿Sí? ¿Cuánto, en este caso, cuánto café tomas por día? I drink too much coffee. I drink too much coffee. Tomo demasiado café a diario, ¿sí? Ese demasiado ya nos indica que generalmente puede ser tal vez más de 3 o 4 tazas, ¿sí? Es demasiado, ¿no es cierto? So, we have an idea of the use of too alone, too many, and too much. But for you to understand how to apply this information, you are going to help me complete in the following example. Si ustedes me van a ayudar a completar estas frases, ya sea utilizando too much, too many, enough, or not enough. Let's see what can you tell me. Vamos a ver qué me pueden decir ustedes. Of the first image. Tenemos la primera imagen. What would you use? ¿Qué utilizarías? Brandon. He is eating. Too many. ¿Podemos contar toda la comida que tiene ahí? No. No. Generalmente cuando ustedes hablan de un concepto o de una categoría general, ¿sí? Por ejemplo, la comida, que en realidad dentro de comida tenemos contables o incontables, ¿sí? La tendríamos como un término incontable. He is eating too much food. Sí, acuérdense que dentro de comida va carne, que es incontable, va tal vez frutas como una manzana, dos manzanas que sí podemos contar. Entonces, para evitar esa confusión, ¿sí? Nos quedaría como un incontable. He is eating too much food. Let's continue with the next. Please help me with this one, Steven.
en out. So, solo en out, porque son cuatro. There en out chairs. Ojo, que están cuántas personas y cuántas. Ah, no, excuse me. Entonces contándome. There are not in out chairs. Exactly. There are not, sorry. There are not, o podríamos ocupar la contracción, ¿no es cierto? There aren't enough chairs. Enough. No hay suficientes sillas, porque tenemos 5 personas y 4 sillas. There aren't enough chairs. Let's continue with the next. We have the chefs. Here, aquí tenemos unos chefs. Can you help me, please, Paolo? What would you use? ¿Qué crees? ¿Están pocos? ¿Están muchos cocineros para preparar una sopa? ¿Qué crees? Too many. Mm-hmm. That's right. Too many. There are too many cooks. Hay demasiados cocineros, ¿no es cierto? There are too many. Hay muchos cocineros. Y en este caso usamos many porque podemos contar cuántos cocineros tenemos aquí. ¿Sí? There are too many cooks. Let's continue with the next one. Please help me. What would you write here? Para poner en el pastel de la abuelita. ¿Qué creen? ¿Habrá suficientes velas? No habrá suficientes velas. ¿O habrá demasiadas velas? ¿Qué creen? There are not enough. Exactly. There are not enough. No hay suficientes velas. Generalmente cuando ya pasamos de los 20 años ya no hay suficientes velas, ¿no es cierto? There aren't. Aren't enough candles. There aren't enough candles. No hay suficientes velas. Let's continue with this Snoopy right here. So, he's got Christmas presents. Miren la cantidad de regalos. ¿Qué utilizarían ustedes? Too much. Too much or too many? Too many. That's right. Too many. Too many. We can count the gifts. Too many gifts. He's got too many gifts for Christmas presents. Let's continue with the next. He drank cups of coffee. ¿Cuántas tazas de café creen que se tomó? Too many. Too many or too much? Good question. El café, ¿contable o incontable? Incontable. Incontable es el café. Pero ahí tenemos algo adicional. Por eso sus compañeros continúan diciendo many. Acuérdense que si tienen tazas, botellas, cartones, eso sí podemos contar. Por esa razón, en este caso utilizamos many. He drank too many cups of coffee. Si teníamos el café ahí solito, estaba bien utilizado too much coffee. Pero como tenemos cups of coffee, too many. Very good. So he drank too many cups of coffee. Let's continue with the next. We have a boy.
Ahí tenemos a sus compañeros. Ahí está Fabricio, Steven, Yuyay, que han comido demasiados dulces. ¿Qué utilizarían entonces? He ate. Too many. Too much. Too much. Too much. Too much. In this case, sí, tenemos too much sweets. ¿Por qué no utilizamos many? Si en este caso tuviésemos boxes or maybe bags, ¿sí? Es decir, cajas o fundas de caramelos, ya podemos contar. Pero en general, si ustedes me hablan de dulces, que comió demasiados dulces, no sabemos qué cantidad exacta, no podemos contar. So he ate much, sorry, too much sweet, too much. ¿No es cierto? Él comió demasiado, se le fue la mano. Too much sweets. Finally, we have the last one. Teacher, es incontable entonces. It's too many. Ojo, esta, a ver. Todo lo que puedas contar, todo lo que puedas contar con many. Podemos contar sillas, podemos contar libros, pero todo lo que no se puede contar, que sea algo abstracto o que sean gases como el aire o que sean cosas compuestas de componentes muy pequeñitos como la sal, la arena, eso sería algo incontable. Todo lo que no podemos contar es con much. ¿Sí? Mucho ojo, no nos confundamos con eso. Many para contables y much para incontables. Decíamos que los dulces no podemos contar. Si no tenemos algo que contenga los dulces, no sabemos en qué cantidad se comió. Y como es incontable, utilizaríamos much. He ate too much sweets. ¿Todavía hay alguna duda con eso? No, teacher. Hay que tener solo un poquito más de cuidado para recordar. Mi consejo, si es que ustedes tienen como que esa dificultad de que no se acuerdan si es que many es contable o incontable, es aprenderse siempre un ejemplo. Solo un hito. Por ejemplo, pueden decir, qué sé yo, ¿qué puedo contar? Puedo contar cuántos novios tengo, ¿no es cierto? Ustedes que son jóvenes, ¿cuántos novios o novias tengo? Todo lo que puedo contar con many. Todo lo que no puedo contar, es decir, ideas abstractas como el amor, el tiempo, ¿sí? El aire con much. O el agua, ¿no es cierto? I have much time, much water. ¿Sí? Mucho ojo. Let's make the last one. We have... Aquí tenemos a alguien pidiendo ayuda, ¿no es cierto? Porque tiene, parece mucho trabajo que hacer. He's got, ¿qué utilizaríamos? Esta semana, ustedes que seguramente tuvieron muchos proyectos, trabajos, deberes, pruebas. He's got too many. ¿Por qué sería too many? Porque sí puedo contar el trabajo que tengo. No. Estamos... No se puede contar el... Exacto. Es difícil contar el trabajo que tenemos. Porque tal vez la cantidad de trabajo que tenga Yuyay no va a ser la misma que tenga Ale o no va a ser la misma que tenga Brandon. Hay ideas o situaciones que tienden a ser un poco abstractas o que pueden ser el concepto general. Esta palabrita work, trabajo, es algo, es un ejemplo muy parecido al de money. ¿Sí? Generalmente cuando ustedes aprenden si money es contable o incontable, tenemos... Esa confusión, ¿no es cierto? Dinero.
Ustedes dicen, pero yo el dinero sí puedo contar. Y no es así. El dinero generalmente tiene unidades de medida. ¿No es cierto? Estamos hablando de que tenemos dólares, tenemos euros, tenemos centavos o monedas más pequeñas que nos permiten cuantificar este dinero. Y además ustedes no van por la vida pidiendo a sus amigos, ¿no es cierto? Préstame 2 dineros, préstame 5 dineros, ¿no es cierto? No suena bien, no está bien. Por lo tanto, el concepto general o la categoría general que engloba todo que es dinero es algo incontable. Lo mismo sucede con el trabajo. Ustedes me van a decir, pero yo sí puedo contar cuánto trabajo tengo. Puede ser que nos estemos refiriendo a la cantidad de tareas por hacer como trabajo, ¿no es cierto? O dos, puede ser que alguien lo comprenda como la cantidad de empleos que uno tiene. Es decir, tengo un trabajo en la mañana, tengo otro trabajo en la tarde y tengo un trabajo a medio tiempo los fines de semana, ¿sí? Entonces, para evitar esa confusión, esta palabra work se la tomaría como una categoría general, es decir, que engloba muchas partes dentro, porque no sabemos si nos referimos, como les decía, a tal vez tareas, a lecciones, a, qué sé yo, a trabajos escritos, videos, proyectos que tengan ustedes que hacer, ¿sí? Y es algo relativo porque va a cambiar de persona a persona. Por esa razón, work sería algo incontable en este caso. Entonces, sí nos quedaría, como me decía alguno de sus compañeros, he's got too much work to do. ¿Sí? Nos quedaría como un incontable. Too much work to do. Ahora, ¿qué hubiese pasado si por ahí nosotros teníamos no work, sino en lugar de work, vamos a, déjenme tacharle para hacerles otro ejemplo. Aquí en lugar de work vamos a poner ojo, que les pongo el número 50 como una ayudadita y como para que se den cuenta que hay una cantidad de por medio, ¿sí? ¿Qué utilizarían en ese caso? ¿Too much o too many? Si ustedes, por ejemplo, su profesor de matemáticas les dice, para mañana necesito que me entreguen 50 ejercicios resueltos. Too many exercises to solve, porque ya sabemos que hay una cantidad específica, ¿no es cierto? Sabemos que ya tenemos que resolver 50 ejercicios de matemáticas para mañana. So too many. Más o menos por ahí va la diferencia. No sé si está claro o todavía quedan dudas con el uso de too much, too many. El too solito. Anyway, we will make a Kahoot to practice this topic of too much and too many and enough, okay? Vamos a practicar luego ya con un Kahoot. But I think now it's time for us to complete your classwork. Sí, ya creo que es tiempo para completar el classwork. La parte del libro la vamos a dejar para la siguiente clase.
Sí, pero el classwork sí ya vamos a empezar. Les comparto nuevamente la tarea que haríamos el día de hoy. El día de hoy vamos a recordar un poco de lo que estábamos viendo de los sufijos. Sí, eso quiere decir que vamos a hacer o vamos a completar nuevamente otra hojita interactiva. Esta hoja ya les da prácticamente todas las pistas de cómo tienen que realizar su tarea. ¿A qué me refiero? Miren, si ustedes ingresan ya al link que les voy a enviar, se van a encontrar con la siguiente o el siguiente formulario, la siguiente hoja interactiva. En esta hoja ustedes van... Where is it? Let me see. Here it is. Miren, en esta hoja ustedes ven una explicación. Lean, por favor, cuidadosamente la explicación porque ahí tienen toda la ayuda para completar la parte o los ejercicios que tienen abajo. Miren aquí. We often add suffixes like. Sí, eso quiere decir que nosotros para este ejercicio vamos a ocupar estos sufijos que tenemos aquí en la explicación. Sí, double E, E-R, A-T-I-O-N, I-O-N, or meant. Vamos a ocupar todos estos sufijos para completar nuestro ejercicio de abajo. Y ustedes aquí tienen algunos ejemplos. The inform, information. The music, musical. The China, Chinese. ¿Sí? Miren, tenemos algunos sufijos. Tenemos los sufijos ness or illity. ¿Sí? Darkness, awareness, probability. ¿Sí? Generalmente, cuando ustedes vean estos sufijos, este, sobre todo el sufijo NES, tiende a cambiar, ¿no?, el significado, por ejemplo, de oscuro, oscuridad, de estar alerta, ¿no es cierto?, aware, a awareness, estar todo el tiempo alerta o en... pues en ese constante estado de alerta. From probable, we have probability. Sí, de probable alguna probabilidad. Y miren también, hay otros sufijos aquí. All, ish, is, ian, que generalmente los utilizamos ya sea con terminaciones de países para convertir en nacionalidades. O también para cambiar ciertas palabras como child en childish. Sí, son comportamientos. De niño a infantil es un comportamiento infantil, ¿no es cierto? O de music a musical. And finally we have these suffixes right here. We have ism, er, full and less. Y aquí ustedes tienen qué significado van a adquirir las palabras con estas terminaciones. Miren, todo lo que ustedes añaden, ism, nos permite expresar ideas abstractas. Por ejemplo, de algo material. Si ustedes quieren hablar del materialismo, ya es una idea abstracta. Materialism. Si hablamos del capital y ustedes ya quieren ponerse a desarrollar un concepto abstracto, hablaríamos del capitalismo, ¿sí? O por ahí teníamos otras de ideas o ejemplos como budismo, ¿sí? El budismo, ¿sí? Ya hablamos ampliamente que terminaciones er casi siempre se refieren a ocupaciones, trabajos. Esta terminación full, ¿sí?
es algo que está lleno de algo. Por ejemplo, hopeful, lleno de esperanza, a eso se refiere. Hopeful o beautiful, algo lleno de belleza, ¿no es cierto? Beautiful. ¿Qué pasa si por el contrario tenemos las terminaciones less? Esta terminación less significa sin, ¿sí? Useless, que es algo inútil, que no se puede utilizar, ¿no es cierto? Jobless, alguien que no tiene trabajo. For example, we have... Let me see another example. Faithless. Sí, alguien que no tiene fe, por ejemplo. Faithless. Generalmente este less es para denotar ese significado que alguien tiene ausencia de algo. ¿Sí? Alguien o algo. So you're going to read, van a leer muy cuidadosamente esta explicación y fijarse en los ejemplos para poder continuar resolviendo el classwork de hoy. No está complicado en realidad. Si tienen alguna duda o pregunta de cómo formar la palabra, pueden hacer las preguntas sin ningún problema. Look at this. You have some, you have four exercises. Tenemos cuatro ejercicios. En el primero vamos a ir uniendo, ¿no es cierto? El verbo con la terminación y ustedes de al lado me van a ayudar escribiendo cómo quedaría la palabra nueva. For example, from art, the art, ¿qué les quedaría? Artist. Artist, very good. Y así continuaremos haciendo de las demás. En el segundo caso, o en el grupo B, nos dice insert the correct title for each group of words at the, with added suffixes below. Tenemos seis columnas. ¿Sí? En cada columna tenemos algunos ejemplos. Ustedes van a ir utilizando o van a ir escogiendo el título que mejor se adapte a estas columnas. Por ejemplo, aquí tenemos communism, materialism, socialism. ¿Qué son estas? General ideas, ¿no es cierto? General ideas or abstract ideas. Entonces vamos escribiendo. En la número 2. ¿Qué utilizarían? ¿Qué título sería? En la número 4, ¿qué título sería? Etcétera, etcétera. Vamos a ir completando. En number 3, en part number 3, en esta parte ustedes sí ya van a tener que escribir el sufijo y aparte cómo quedaría la palabra. Por ejemplo, de agree, ¿qué sufijo ustedes añadirían? Agree, estar de acuerdo. Si ustedes quieren formar la palabra acuerdo, ¿qué utilizarían? Agreeful, agreement. Exactly, agreement. Vamos a utilizar el sufijo ment para crear la palabra agreement. ¿Sí? Vamos complementando de esa forma. Y la última que tenemos es básicamente una oración. Entre paréntesis, ustedes tienen la palabra que van a tener que cambiar y pues la cambiaríamos ya directamente en el espacio en blanco. He is very good. ¿Qué utilizarían ustedes aquí? Con fútbol. Él es un muy buen... Futbolista, ¿no es cierto? Futbolist. Añadiendo la terminación necesaria. Ese sería básicamente el trabajo que tienen que realizar en el classwork del día de hoy.
Let me share with you the link so you can start developing. And as usual, you will upload just the picture of your performance, okay? ¿Cómo lo hacemos de forma ya usual? Ustedes van a subir únicamente la foto con su desempeño en este classwork. Para las personas que no se les abre el link, tal vez en el chat de Zoom que ya les envié, les voy a enviar en este momento al chat de WhatsApp, así no tenemos ningún inconveniente. You can start developing the work, guys. We have 30 minutes to do it. Tenemos 30 minutos para realizar este trabajo. You have the link on your WhatsApp group as well. Ya les envié también al grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que puedan empezar a realizarlo. If you have any question, any doubt or something you don't understand, please guys, ask. Cualquier duda, pregunta que tengan, pueden hacerla con toda la confianza del mundo. Just as an extra advice, solo como una notificación adicional. Recuerden, chicos, que tienen un extenso horario de tutorías. Si algo no queda claro, si necesitan practicar más, asistan a las tutorías. Casi siempre se les comparte horarios y ahora más con los teachers que están dando, pues, haciendo sus prácticas. Tenemos muchos horarios de tutorías. Yo voy a empezar a mandarles todos los horarios de cuarto nivel que me vayan enviando para tutorías. Si bien es cierto, no son obligatorias, es muy importante para que ustedes puedan practicar o resolver cualquier duda o pregunta que no haya quedado tal vez muy clara en mi clase.